Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan David Arango, soy guitarrista y educador acá en Bogotá, Colombia, soy de Bogotá. Empecé con una idea en diciembre del año pasado que se me venía dando en la cabeza y estoy empezando a desarrollarla, y es agregar a mi página web unos cursos, hablar de conceptos y de temáticas que a mí me han funcionado un montón y que las sigo investigando con el fin de crear música y tener más herramientas para la creación. Voy a empezar haciendo cursos que a mi modo de ver son muy indispensables, y esta primera lesson para mí es importantísima y bacanísima y buenísima para el estudio con el instrumento. ¿Por qué digo esto? Porque es una lesson que me ayuda un montón a acompañar instrumentistas, acompañar en una banda y a tocar como solista de una manera fluida y contrapuntística, me atrevería a decir. Es una lección relacionada con voice leading. La idea de estos cursos es que yo comparto un material en video, pero también el material y la oferta de cada curso es el PDF. Es un PDF donde trato de desglosar y simplificar lo que más puedo el concepto a tratar. En este caso, los PDFs los estoy haciendo en inglés, desafortunadamente para nosotros los de habla hispana, pero trato de concebir estos cursos no solo para la habla hispana, sino para el resto del mundo. Y bueno, el lenguaje universal es el inglés, así que es lo que hay, como dicen por ahí. Los videos sí los quiero hacer en inglés y en español. Estos cursos van a estar disponibles en mi página web. Hice una tienda para Colombia exclusivamente porque, como colombiano, me incluyo dentro de esto que voy a decir. Es un raye cuando uno ve precios en dólares y uno no, a duras penas uno tiene una cuenta de ahorros o algo, me pasaba, y uno no puede comprar esas cosas, o muchas veces se le dificulta más. Entonces puse a disposición del interesado PSE a través de mi página web. PSE es que tú puedes pagar con una tarjeta de ahorros, o puedes pagar en un baloto o en un efecti en efectivo, y listo, y con precios distintos a los dólares, precios más asequibles aquí para el colombiano. Esto con el fin de poder llevar las investigaciones que he hecho y podérselas compartir a más gente que esté interesada en querer indagar un poco más con su instrumento, con la guitarra. Esto puede aplicar para otros instrumentos, me atrevería a decir, este concepto que voy a hablar hoy, y algunos otros que podría escribir para más instrumentos de cuerda que estén afinados por cuartas, creo que podría funcionar. Lo que quiero hablar el día de hoy con ustedes es un concepto que para mí es muy, muy importante a la hora de tocar y me ha funcionado y me ha servido un montón. Voice leading de tres notas en tres cuerdas consecutivas en la guitarra. ¿Cuáles son estas tres notas? La tercera y la séptima y tensión disponible. Entonces, como quien dice, de esas tres notas yo siempre voy a estar tocando la tercera y la séptima del acorde y una tensión disponible. ¿Por qué digo que es muy práctico y a mí me ha funcionado un montón? Porque si te das cuenta, al estar uno to tocando todo el tiempo la tercera y la séptima del acorde, estás tocando la cualidad y la característica del acorde. Esto quiere decir que estás tocando el acorde que es, estás sonando inside, la banda te va a mirar bien. Como son tres notas por cuerda, y si estás tocando en el segundo grupo de cuerdas, ya voy a hablar qué son los grupos de cuerdas, el bajista te va a mirar y te va a decir bacano porque no estás pisando las frecuencias graves, etc. Entonces, es un estudio muy contrapuntístico porque se están moviendo todo el tiempo las voces y se está delineando siempre la armonía, el modo de cada acorde. A mí esta la quise escribir como la primera lesson de mi página web. Es muy importante, muy indispensable, y bueno, si la quieres comprar, espero que te sea muy útil y le saques el mejor provecho. El patrón es el siguiente en este caso. La tercera y la séptima va a estar ubicado en las dos de abajo, y la siguiente ubicación sería las dos de arriba, o sea, en cuarta y tercera cuerda de la tercera y séptima. La siguiente ubicación sería saltando cuerda. Y luego tratar de en una sola posición buscar los dos acordes. Entonces, en el siguiente ejemplo pueden mirar un quinto 7 que va primero, o sea, un do 7 que va a fa maj 7 en la tonalidad de fa.
El siguiente ejemplo que puse es también un segundo, quinto, primero ya. En fa mayor, una duración para cada compás y para fa mayor, dos compases de duración. Por favor, en escribirme, los invito a que se suscriban a mi página web con su correo electrónico, ya queda registrado en mi base de datos. Entonces, cada vez que saque una lesson nueva, les llegará el correo, la notificación de que salió una nueva lesson. De pronto puede ser de su interés. Básicamente es eso, así que espero que la disfruten y bueno, nos vemos pronto.